Hoy es 2 de octubre, señores. Sí. Así que es un día muy, muy importante. Está bueno escuchar porque siempre la prevención pasa por tratar o por escuchar y ahí llamar tu atención y decir, bueno, esto lo voy a hacer para prevenir. Enlazadas.org, hoy voy a estar hablando con su coordinadora, ¿sí? La coordinadora de Enlazadas, que es Cintia Casemajor. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Cintia, muy, muy bien. Yo antes dije algo y te hago una pregunta y ya después hablamos de cómo se da el día de hoy, a qué hora es el encuentro que por primera vez va a ser virtual, no presencial, todo un desafío. El cáncer, básicamente, es una enfermedad que cuando te la detectan, básicamente, y después haces el tratamiento y con uno se recupera normalmente, podríamos decir, o en la mayoría de las veces si lo detectás con tiempo y demás, es una enfermedad que vive la familia, ¿no? No es una enfermedad que no altera al grupo familiar, a los amigos y demás. Todos van transitando la enfermedad. Sí, totalmente. Y es tan así, digamos, que un poco el foco de Enlazadas justamente tiene que ver con eso, ¿no? El foco de Enlazadas tiene que ver con, por un lado, tratar de cubrir todos los aspectos que tienen que ver o que se ven impactados en un cáncer de mama en una mujer que no necesariamente tengan que ver con lo médico, porque en este proceso se impactan todos los aspectos que se te ocurran, desde la estética, la sexualidad, la sociabilidad, los aspectos laborales, los aspectos de comunicación, la imagen. Hay una cantidad de variables y de cuestiones que están en juego. Y además, como bien decís, es un proceso que afecta y que impacta a todos. Por eso también el foco de Enlazadas siempre está no solo en el paciente, sino en los familiares, en el entorno, en el grupo de contención que esa paciente tenga. Enlazadas, ¿cómo nace? ¿Cómo nace la organización Enlazadas? Enlazadas nace por una linda coincidencia entre una necesidad que algunas pacientes empezamos a sentir después de transitar la enfermedad, de poder volcar el aprendizaje de ese proceso en beneficio de otras mujeres que estuvieran transitando esa enfermedad en este momento, y también por una inquietud médica, también por una inquietud del director del Centro Mamario Austral, el doctor Ignacio MacLean, que también después de vivir con este diario de tratar y de diagnosticar y de operar a las mujeres que tienen cáncer de mama, sentía que estaba faltando algo, ¿no? Faltando, que había cosas que él no podía cubrir desde su consultorio, cosas que las mujeres sentían y sufrían y que él desde lo médico no necesariamente podía abarcar. Bien. Y un poco esta coordinación es que empezamos a trabajar en esta idea y casi que surge naturalmente, ¿no? Yo me acuerdo de ir, por ejemplo, no sé, a los primeros controles y estar en la sala de espera para ver al médico y darme cuenta cuando salía una chica a la que acababan de diagnosticar, verle la cara, verla salir llorando. Y la verdad es que me salía ir y abrazarle y decirle, vení, que a mí me pasó hace 2 años o hace 3 años, depende del control en el que estuviera. Y empieza a surgir esto, ¿no? Uno empieza a acordarse de cómo fue ese momento, de cómo fue lo que sintió, de lo perdido que estaba, de lo confundido que estaba, de la cantidad de cosas que pasan y bueno, la verdad es que tener la opción de que alguien te pueda llevar un poco más de la mano, de que alguien te pueda acompañar, te pueda guiar un poco, te pueda contener, o solamente poder verte reflejado en otro que lo transitó hace muchos años, creemos que es de ayuda. Y es un poco lo que intentamos hacer a diario con Enlazadas. Bueno, si se entiende perfectamente bien, Enlazadas es entonces son mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Y me imagino que a partir de ahí
La función es espectacular porque me imagino que tenés sentimientos, a veces preguntas que no te animás a hacer por vergüenza a un médico, y cuando se da esto que te sentís contenido con gente que pasó por lo mismo y te das cuenta que lo mismo que te pasa a vos le pasa a todas, pero no lo dicen o no se animan a preguntarlo, es algo fantástico, algo que se genera, que hace que la vida sea más fácil, ¿no? Y también dar esperanza y decir, no jorobemos con esto, esto es bárbaro, va a pasar esto y vas a estar bien. Todo eso es lo que Enlazadas puede hacer. Sí, todo eso es un poco de lo que se trata y tal cual decís, y tiene que ver mucho con la etapa de vida en la que esté la paciente, ¿no? Y también eso es lo lindo de nuestro grupo. Nuestro grupo, como decís vos, somos todas pacientes o expacientes de cáncer de mama, acompañadas por el doctor McLean, que es el cirujano director del Centro Mamario Austral, y la licenciada Verdinelli, que es la psico-oncóloga también del Hospital Austral. Pero básicamente lo lindo de nuestro grupo también es que, si bien somos todas pacientes de cáncer de mama, y en eso estamos todas, si se quiere, en un mismo plano de experiencia, tenemos todas diferentes edades y transitamos la enfermedad en distintos momentos. Entonces, esto que vos decís de cómo uno puede ayudar también tiene que ver con eso, porque hay muchas cuestiones que pueden parecer accesorias, pero que son realmente importantes, como, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso yo no tenía hijos. Entonces, para mí, uno de los problemas o una de las cosas que estaban en mi mente al momento de la enfermedad era qué iba a pasar con mi posibilidad de ser madre, qué iba a pasar con mi fertilidad, iba a tener posibilidad de tener hijos, iba a tener posibilidad de amamantar a un hijo si tenía la suerte de tenerlo. Esas eran mis preocupaciones como una paciente que tuvo cáncer a los 30 años, que estaba recién casada, que no tenía hijos. Otra preocupación para otra paciente, que es el caso de algunas de las chicas de Enlazadas, por ejemplo, es qué pasa si yo tengo hijos chicos, cómo les cuento a mis hijos mi enfermedad, qué es lo que les digo, qué es lo que no les digo, cómo se los planteo para que no se asusten, pero tampoco mentirles, cuál es ese equilibrio, cómo manejo el tema para generarles el menor impacto posible. Diferente con hijos adolescentes, diferente a una tercera edad, diferente también todo lo que tiene que ver con el proceso en términos de sexualidad. No es lo mismo una chica que tiene 20 y pico de años y está con novio o recién casada o conoce gente, todavía no está en pareja, le cuento o no le cuento que tengo una mastectomía. Es decir, depende la etapa de la vida en la que estés, es el contexto y la cantidad de cosas que te importan. Y tener a alguien que haya pasado la enfermedad en un contexto similar te puede ayudar muchísimo en esos temitas adicionales a la enfermedad en sí. Por eso, está buenísimo que existan. Y contame, Cintia, bueno, en tu caso fue todo bárbaro, porque se te ve muy, muy bien, y según lo que dijiste, sos mamá, así que está todo en orden, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Yo tuve cáncer en el 2006, hace 14 años. Efectivamente no tenía hijos e hicimos un tratamiento de fertilidad con mi marido. Y 9 años después nació Juan. Y no solo tuvimos a Juan, sino que además amamanté a Juan durante 6 meses con mi teta buena, como digo yo, con la única teta. Y sí, fue todo bien, y en ese ir todo bien tiene un rol fundamental lo que vos decías al principio, ¿no? El tema de la detección temprana. Por eso hacemos mucho foco durante el mes de octubre en que sean rigurosas en mantener los controles, incluso en este contexto de pandemia. Controlarse a tiempo realmente en esta enfermedad hace una diferencia, quizás en todas las enfermedades, pero hablo desde mi experiencia. Esto agarrado a tiempo es súper tratable, es súper curable, pero hay que hacerse los controles, hay que detectarlo a tiempo. Bien, la mamografía hay que hacérsela una vez por año para aquellas mujeres que, bueno, por ahí todavía no se decidieron por miedo, que es una tontería tener miedo de algo que si está va a estar, y si sabés que si lo agarrás a tiempo es curable. Es tonto seguir pensando en el miedo, ¿no? O sintiéndolo. ¿Es una vez por año el control? Sí, es una vez por año el control en principio, salvo indicación médica por antecedentes o por otras cuestiones. En principio el control estándar, digamos, es una vez al año de ecografía, de mamografía y de control con el ginecólogo o con el mastólogo, para las que tengan mastólogo. Y sí, el miedo
qué sé yo, el miedo es algo irracional, no sé si la realidad es que el miedo está, pero el miedo hay que enfrentarlo. Y yo creo que la mejor manera de enfrentar el miedo es hacerse los controles. Si algún día aparece algo, ese algo puede ser tratado y cuanto antes lo encontremos, mejores posibilidades de éxito tenemos en ese tratamiento. Entonces, hay que animarse, hay que ir, los controles no duelen, la mamografía, hay muchas mujeres que le tienen miedo a la mamografía, que sí es invasiva. A ver, yo no te voy a decir que es lo más lindo del mundo y que qué bien la pasas en la mamografía, pero no es para nada grave, es un segundo, es una mínima molestia. Costo-beneficio, no hay nada, nada para pensar, no hay nada para dudar. Seguro. Y contanos, hoy, entonces, 2 de octubre, de 14 a 17, ¿de qué se trata el encuentro bien? La SADEX hace un encuentro anual de pacientes. Todos los años este encuentro se hizo presencial. Este es el primer año que lo hacemos virtual. Es un gran desafío. Es una gran oportunidad también porque tenemos más de 820 inscriptos a esta hora. Y este año, además, con este tema de la virtualidad, tenemos la posibilidad de que participe gente de otros países. Va a ser una tarde fabulosa. Este encuentro es un encuentro de 14 a 17, es online, es gratuito. Se pueden inscribir a través de la página web que ven ahí en pantalla, www.enlazadas.org. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Enlazadas CM. Y básicamente de lo que se trata este evento es de compartir una jornada con una gran cantidad de pacientes de todos lados, donde cubrimos temas que tienen que ver con cuestiones profesionales, un panel médico, temas médicos, preguntas que las pacientes tienen en la cabeza y que quieren hacer y que nos fueron haciendo llegar por las redes, un panel psico-oncológico donde vamos a tratar temas relacionados con cáncer y COVID, el impacto de todo esto durante el proceso de cáncer de mama, y cantidad de temas que tienen que ver con la psico-oncología. Y después una cantidad de temas de diferentes que no tienen que ver tanto con lo profesional, sino con una obra de teatro que nos va a compartir Ariel Staltari y su grupo, también formado por una paciente de cáncer de mama que justamente encontró en la actuación un espacio para poder llevar la enfermedad de una manera, si se quiere, mucho más saludable. Vamos a tener música de la mano de Foster Arts, vamos a tener meditación, vamos a tener testimonios de pacientes, vamos a tener una gran cantidad de información y de recreación para compartir una linda tarde con todas las pacientes y con todos sus familiares y con todo su entorno, como decíamos al principio. Bueno, perfecto, súper claro entonces todo, Cintia. Es una buena oportunidad también porque mucha gente que normalmente no se animaría a ir por lo que decíamos, por vergüenza y demás, tiene la puerta abierta para meterse en Enlazada, ser una enlazada más y pasarla mucho mejor. Así que, bueno, éxitos hoy a la tarde de 14:17. Ahí en pantalla están todos los datos que necesitan. Así que, bueno, vamos a estar en contacto. Te mandamos un beso grande y gracias. Muchas gracias a ustedes. Un beso para todos. Chau, Cintia. Beso. Gracias, gracias. Muy bien, ahí estaba, enlazadas.org. Así que, bueno, está muy, pero muy bueno el tema de poder tener una organización que te brinda lo que hablamos recién, esto, el cáncer de mamas, pero te brinda la contención, poder preguntar las cosas que tal vez no te animás un médico, estar todas conectadas y todas lo que pasaron por lo mismo y están pasando, contarse sus experiencias y creo que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo.